Y comenzamos. Okay. Estamos en Las Vegas, Nevada. 16 de mayo del año 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Hice esta lista de las cosas que creo que las tengo que sacar, dejar ir. Siempre siento la necesidad de la aprobación. Necesidad de la aprobación. Necesidad de la aceptación también. De aceptación y aprobación. Y comprensión también. No sé si entre esas sea algo casi igual. Aprobación. Comprensión. Y credibilidad también. Que a lo mejor es lo mismo. Sí. Ajá. Ah, ok. Siento mucho miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Y en el coraje, allí como que tengo sentimientos encontrados. No, disculpe. Cuando tengo que enfrentar a una persona, tengo sentimientos encontrados. Tengo coraje, tristeza y miedo al mismo tiempo. De sentimientos encontrados al encarar a una persona. Exacto. Tengo he observado en mí que tengo miedo a tener dinero por temor a mi vida. Miedo a tener dinero. Ajá. Yo le ayudo a solucionar ese miedo. ¿Tiene algo de dinero usted ahí en la billetera? Poquito. Démelo de una vez, porque mejor que no tenga nada de miedo. ¿Verdad? Okay, al hablar siento una presión en mi garganta como si siempre estuviera ronca, como si tuviera miedo a hablar. Miedo a hablar. Ajá. Listo. Y otra cosa, soy bien decidiosa y siempre llego tarde a todo. Menos hoy llegué tarde. Llego tarde a todo. Pero no hay que llegar tarde a su velorio. Imagínate, por la gente a esperar. Es que hasta me han vacilado con eso, que yo voy a llegar tarde hasta en mi velorio. Ah, ya se lo habían dicho. Sí. Ya me lo estoy imaginando, ¿subió? Sí. No. Poner la gente a esperar, ¿cómo le parece? Sí, entonces siempre, ese es mi gran problema, que siempre decide y llego tarde. Y por más que como quiero, siempre logro lo contrario. Siempre logro tarde y decidí hacer las cosas hasta última hora. Otra cosa, yo amo mucho a mi familia, pero al mismo tiempo no la soporto. No soporto a mi familia. No soporto a mi familia. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi esposo, pero hablo de mis hermanas. Tengo que especificar, ¿verdad? De mis hermanas y hermanos. Esposo. ¿Cómo llama tu esposo? Se llama Cos. ¿Cómo lo escribo? K de kilo O S. Cos. Y no lo importa mi familia, hermanas y hermanos. Uh-huh. Y como siempre pareciera que ando como en busca de ser amada y de en busca de afecto de las personas. Sí. Listo. Otras dos cosas. Cuando se escucho de envidia, me da como escalofrío. Cuando escuchas de envidia, ¿cómo así? Sí, así como imaginarme que alguien me tiene envidia, siento escalofrío. Siento escalofrío cuando imagino que alguien me tiene envidia. Ajá. Y con los celos siento mucho dolor. Siento escalofrío
Cuando siento Y dolor con los celos. que alguien me tiene envidia. Celos. Eso sí que es dañino. Si el ácido corroe los metales, los celos acaban con cualquier relación, cualquiera, por buena que sea. ¿A quién le va a gustar que la persona que escogió como pareja para que le acompañe durante algunos años de su vida esté como un agente de la policía secreta? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risa? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué se escondió? Cámbienme esa historia por una película de vaqueros, que esa no se la creo. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Exacto. A nadie. Por eso cuando como siento que puedo tener celos, me da como dolor, porque como no los quiero tener. Ajá. Listo, ¿qué más? El apego, necesidad del apego también a lo mejor tiene que ver también con lo de la comprensión o aprobación. Como también una necesidad de estar apegada a algo o a alguien. Y cuando la gente, no me gusta que me miren con lástima, me da coraje. Me da coraje. Con lástima. Ajá, y que me quieran convencer también me da coraje, porque siento como que me quieren ver como tonta. Me da coraje que me quieran ver como tonta. Y para evitar la tristeza, como para evadir la tristeza, mejor me enojo. Okay, creo que es todo. Listo, vamos a comenzar. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Fue pues él no fue afectuoso. Él fue muy estricto y no fue afectuoso. No demostró el afecto físicamente. Listo, ¿y con tu mamá? No, con mi mamá fue muy buena. Listo, entonces vamos a comenzar. Murió mi mamá. Esperanza. Nomás le quería comentar esto de que cuando enfrento, que le digo que enfrento a una persona que tengo como sentimientos así encontrados. Y eso no me ha dejado que en mi trabajo yo me supere porque muchas veces me han propuesto de ser manager y no puedo porque digo, el día que alguien me reclame algo, yo tengo que reclamar algo, me voy a bloquear. Entonces quiero sanar eso porque me detienen en progresar en mi trabajo. Quiero progresar en mi trabajo. Sí, porque simplemente para cobrarles dinero estoy como pensándoles siempre, ¿cómo le voy a hacer para cobrar? ¿Cómo le voy a hacer? Ay, a mañana, al ratito y pasado y luego les cobro. Tengo miedo a cobrar dinero. Miedo a cobrar dinero. Y mi dinero. Listo, vamos a comenzar a ver qué sale. Okay. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional
Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en alguna cosa de tu vida, cualquiera, la que llegue a tu mente. Puede ser un momento triste, puede ser un miedo, un coraje. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. 1. Dos, tres, cuatro, cierre de día, fuera de noche. Lo que estaba sucediendo. Dos, tres, cuatro, cinco. No sé qué estaba sucediendo, pero siento como frío y miedo. ¿Estás pequeña o grande? No sé si grande o pequeña, pero creo que estoy en mi casa, en la casa de mis papás, donde vivía con mis papás. Creo que ahí es donde pasé mucho miedo, mucha tristeza, mucho dolor. Pasó mucho miedo, mucha tristeza, mucho dolor. ¿Y por qué estás triste? A lo mejor es de ahí donde me siento rechazada. Observa más o menos qué edad tienes. Creo que desde siempre. Ok, entonces comencemos por bebé. Vamos a ese momento en el que eres bebé. Y observa quién rechaza a la bebé. No sé específicamente quién me rechaza. Ahora vamos a cuando estás un poquito más grande, ya aprendiendo a caminar. Vamos allá. Y observa quién rechaza a la niña. No sé, no me siento como que me puchan. Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos.
dos, tres, cambia. Esperanza, buenas tardes. Eres la mamá de Leticia. Sí. Háblame de la niña. ¿La querías tener? Sí. Perfecto. ¿Ramón también? Oh, sí, también. También Ramón. Cuando la niña nació, ¿la abrazaste, la cargaste? No mucho. Bueno, pero algo. Sí, poquito. Listo. ¿Los abuelos le dieron cariño a la niña? Ya no vivían. Ya no vivían. ¿Notaste algo raro en la niña? ¿Cómo qué? Como que se sintiera triste, como abandonada. No. No. Nunca notaste nada raro en la niña. Lo único que noté que ella era diferente a mis otras hijas. Pues claro que tiene que ser diferente. Esperanzas. Si no hay dos hijos iguales, ni siquiera mellizos, ni gemelos son iguales. ¿Y tú tenías algún comportamiento diferente con ella con respecto a La la niña? quiero mucho. Eso es lo que yo no entiendo, porque la niña se siente triste. No sé por qué se siente triste. Ayúdame a recordar, a entender qué pudo haber pasado con la niña Esperanza. ¿Sabes si en la escuela alguna maestra o algún compañerito le dijo algo a la niña? No lo sé. No lo sabes. Entonces, Esperanza, vamos al momento en el que estás en embarazo. Quiero darme cuenta cómo fue ese embarazo. Me sentía muy triste. Ah, ya está. Esperanza ya lo encontramos. Pues la niña percibió esa tristeza. ¿Por qué estabas triste? Por tantas cosas que me pasaba. ¿Qué te pasó, Esperanza? Siempre con problemas. ¿Con Ramón? Sí. Tú me decías hace un momento que la niña era bien esperada, que tú la querías y Ramón también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero no fue por eso el problema. ¿Cuál fue el problema, Esperanza? ¿Infidelidad? Mire, Esperanza. Miremos qué puso Ramón en la niña. Un espermatozoide. Tan pequeño que hay que mirarlo con un microscopio. Y tú pusiste la panza, pusiste 9 meses, pusiste los pechos, la cargaste, la mimaste. Entonces no hay justificación para que entristezcas a la niña por un espermatozoide. Yo no la quería entristecer. Pero al estar triste tú y estar ustedes conectadas con el cordón umbilical, la niña tu panza, la niña tomó parte de esa tristeza. Así pues que ahora, Esperanza, me tienes que ayudar a retirar eso de la niña. Busca algún momento feliz, que necesitamos contrarrestar la tristeza. Cuando nació. Listo. Entonces coloca muy feliz cuando nació. Encuentro otro momento feliz. Cuando te dijeron que estabas en embarazo. No sé. No lo sabes. Cuando Ramón se te declaró.
Listo, entonces colocáis, se declaró Ramón. A ver otro momento feliz. Cuando estaba soltera. Listo, entonces colócalo. Soltera, feliz. Busca a ver si encuentra otro momento feliz. Necesitamos neutralizar la tristeza. A lo mejor cuando jugaba inocentemente. Perfecto. Entonces coloca eso. Ya tenemos una buena cantidad de momentos felices. Ahora ve al momento en el que estás en embarazo y coloca todos esos momentos felices. Todos. Necesitamos que la bebé los sienta. Y acaríciala. Que la niña sienta que la estás esperando con amor. Todas maneras, ella fue muy, muy bienvenida. Pero sus hermanas le tuvieron muchos celos. Por varias razones. Uno, porque la bebé es muy linda. Y dos, porque es muy inteligente. Eso se entiende. Si hubieras hecho algo que hacen algunas personas y es que antes de que la bebé nazca compran un muñeco o compran un carrito de policía o de bomberos y se lo traen diciéndole a los hermanitos, vea, esto se los trajo su hermanito o su hermanita de regalo. Entonces ellos toman eso como un gesto muy bonito de que la bebé les trajo regalos. A lo mejor eso fue lo que te faltó hacer, pero nadie te lo enseñó. Sí, no sabía. Exacto. La próxima vez que quede en embarazo, haces eso. Entonces explícale a los hermanitos que ya tiene una hermanita más, con quien jugar y a quien querer. Ellos ya saben que tienen una hermanita más. Ah, bueno. Pero, yo como siento que como que ella es diferente y ellos a lo mejor eso sintieron que ella es diferente. ¿En qué sentido consideras tú que es diferente, Esperanza? Ella desde chiquita siempre me consoló. Siempre te consoló. Sí. ¿Listo? ¿Los otros no? No. Bueno, ¿qué más notaste en la niña? Siempre era buena conmigo, obediente. Y yo sé por qué, y tú también. Porque ella vivió tu tristeza cuando estabas en embarazo. Ella siempre me comprendía en todo. Entonces, ¿la quieres abrazar? ¿Te ayuda? Anda, abraza a tu bebé. Y dile todo lo que quieras a tu bebé que ya te esté escuchando. Y te hago dos preguntas para comenzar. ¿Tu hija Leticia es fea o es linda? Muy linda, ¿Es inteligente o tonta? muy inteligente. Entonces dice lo que ella te está escuchando y le va a gustar escucharlo. Es muy linda, mi hija. Ella sabe que es linda, pero no tiene miedo a ser linda. Ya entendemos por qué tiene miedo a salir. Recuerda que estaba aquí con mucha tristeza. No, tiene miedo a ser linda. Entonces tranquilízala. Dile que ya puede salir, que ya puede nacer. No, tiene miedo a ser linda cuando ya nació. Bueno, pero ya sabes dónde se originó ese miedo. Tenía primero miedo a salir de aquí. Ya salió de aquí. Ahora tiene miedo de salir a la calle y a otras partes. Pero tú y yo entendemos por qué. Entonces abrázala y quítale ese miedo.
toda la gente le decía que era linda. Es que eso lo sabemos. Y también inteligente. Pero ella sabe que por eso la atacaban. ¿Por eso qué? Por eso la atacaban. No, es que la niña no entendía que es que así son los admiradores. Los admiradores, los fans, al ídolo lo quieren tocar, lo quieren pellizcar a ver si es de verdad, se quieren tomar fotos con el ídolo. Eso es normal, lo que pasa es que la niña no entiende el precio de la fama. No, los quieren atacar los que le tienen envidia o celos. Vea, eso es normal y usted sabe que sí. Envidia porque es bonita y es inteligente. Y celos porque quieren ser como ella. Explíquele eso a la niña. Ese es el precio de ser famosa. Eso es lo que cuesta. Los fans la quieren tocar, la quieren pellizcar, quieren ver si es de verdad. Eso es normal. Los fans solamente la quieren cargar. ¿Solo la quieren qué? Los fans solo la querían cargar. ¿Solo la querían cargar? Bueno, lo importante es que no la dejen caer. Usted esté pendiente de que la carguen bien. Sí, sí la cargan bien, Ah, pero... listo. Lo importante es que la niña esté tranquila y socialice. Y usted cada que pueda, abrácela. Y dígale que es muy linda, muy inteligente. Yo ya veo que la niña está más tranquila. ¿Tú también la ves? Un poquito Yo más. también la estoy viendo ya más tranquila. ¿Le ha regalado a la niña alguna muñeca? Sí, le regalamos una a su papá y yo. Listo. Regálale otra muñeca virtual bien bonita, grande, que le guste. Regálasela. Igual que la que le regalamos. Estaba grande. Ah, súper. Usted ya tiene dos muñecas. Yo ya estoy viendo a la niña mucho más tranquila. ¿Tú también? Sí. Ah, eso, perfecto, maravilloso. Ahora que ya la niña está tranquila, ¿qué le quieres decir tu esperanza? Que siempre la quiero y siempre la he querido mucho. Eso se sabe, eso se ve ahí mismo. Con solo ver cómo la mimas. Sí. Mis hijos me reclaman que yo la quiero mucho a ella. Y eso no se puede negar. ¿Cómo vamos a negar algo que está tan evidente? Pues la bebé de la casa. ¿Cómo? Es la bebé. Ella no es la bebé, tuve otra más chica que ella, pero siempre yo la miré a ella como la bebé. Ah, bueno. Y eso era lo que me decían, que porque yo siempre ella lo consentía y la otra era más chiquita, pero todos querían a la más chiquita y yo consentía a ella. Ah, bueno, entonces ya la cosa queda nivelada. Ellos deben de entender que quedó nivelada. Eso. Esperanza, yo voy a leer lo que escribí con tu hija y tú me ayudas a sanarla en cada uno de esos puntos. Tenía necesidad de aceptación, aprobación, comprensión. Entonces, Esperanza, te dejo ese punto a ti, para que sanes a tu hija.
Muéstrale todo lo que tú la aceptas, todo lo que tú la quieres y la apruebas y la comprendes. A lo mejor en unos momentos no la comprendí. Ah, pues ya es pasado, esperanza. Y como su nombre lo dice, pasado, significa que ya pasó. Ahora lo importante es el ya, el ahora. Y te hago otra pregunta, esperanza. ¿Estás en la luz? Sí. Entonces proyéctale mucha luz a tu hija, desde la luz. Que se sienta la hija más iluminada de todas, más iluminada que un pesebre. Siempre la cuido. Listo. Entonces el punto uno ya quedó sano. ¿Cuál es el punto uno? Necesidad de aceptación, aprobación, comprensión. Creo que ya. Listo. Punto dos. Tenía miedo al rechazo. Pues este punto 2 está muy relacionado con el 1. ¿Ya también ese miedo fue retirado? Creo que sí. Eso, yo también pienso lo mismo. ¿Cuál rechazo? Si antes la quieren, antes la envidian, antes la admiran por su belleza, por su inteligencia. Antes lo que tienen muchos fans. ¿Listo? Creo que sí. Yo también pienso lo mismo. Punto 3. Tenía sentimientos encontrados al encarar una persona. ¿Qué ocasionó eso, Esperanza? Que nunca la dejaban hablar. Siempre que se quería defender, le pegaban en la boca. ¿Quién lo hacía? Sus hermanas, sus hermanos. Dame el nombre de los hermanos o la hermana. Pues eran casi todos. Dame el nombre de los dos más grandes. No, los dos más grandes creo que no fueron tanto así. Entonces dame los que le pegaban a la niña. Creo que Juan Juan. y Julia. Juan y Julia. Sí. Quiero hablar con ellos. Juan. ¿Es cierto lo que me está diciendo tu mamá? Sí. ¿Cómo que sí? Si es la niña. ¿Y qué? ¿Y cómo que qué? ¿Usted es mayor que ella? Sí, pero no la quiero. Ay, es que, ¿acaso se la están regalando? No, pero porque ya todo. Tampoco es que sea todo, no exagere. Que la mamá la quiere mucho, sí, eso es cierto. Que la niña es inteligente, La también es odio, cierto. la odio. No. No digas eso, Juan. Siempre la odiaron. ¿Y por qué? ¿Qué razón tienes para eso? A mí me trataron mal y ella la tiene que pagar. ¿Quién te trató mal? Mi papá me trató mal y ella la No, tiene que no, pagar. no, no, yo quiero hablar con tu papá. Yo voy a aclarar esto de una vez. Ramón, ¿es cierto lo que está diciendo Juan? ¿De qué? Que tú castigabas a Juan y entonces Juan castigaba a la niña. Yo qué hacía, Juan, sí. ¿Y por qué castigabas a Juan? ¿Por qué se portaba mal? ¿En qué sentido se portaba mal un niño? No obedecía. A ver, una orden que tú le dieras al niño. ¿Cómo qué? Pues como voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, igual que a los otros, y él no hacía No, ¿cómo? caso. No, no, ¿cómo que igual que a los otros? Igual que a los otros, sus hermanos, y él no hacía caso. No, 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 no. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Más o menos. 5 o 7 Ah, ¿cómo años. que 5 o 7 años? Un niño debiera estar jugando con carritos de policía, de bomberos. Debe estar jugando con arena, montando en columpio. Usted llevándole al parque a darle un helado. ¿Cómo así que mandando al niño a hacer cosas?
Bueno, ellos desde chiquitos empezaron a hacer cosas. No, porque usted los castigaba y los mandaba a hacer, pero no porque las quisieran hacer. No, no querían. No, pues que iban a querer, yo tampoco hubiera querido si hubiera sido hijo suyo. Cometiste un error. El niño de rabia se desquitaba con la niña. Oh, sí, no Sí, sabía eso. pues ya lo sabes, te lo estoy diciendo. Sabía que me lastimaban a mi hija. Pues ya lo sabes. Pero todo era porque tú castigabas a Juan, un niño de 5 añitos. Pero él me tenía que haber dicho a mí, no a ella. No, porque te tenía miedo a ti. ¿Cómo te iba a decir si antes eras tú el que lo estabas castigando? Te iba a decir Lo con que hubiera con. castigado más si Ah, hubiera lo hubieras castigado. sabido. Claro, lo hubieras castigado más. Hubiera sido peor si lo estabas castigando injustamente. No. Vaya, consuele usted la niña Ramón. Y no le vuelva a pegar a Juan injustamente, porque entonces la que pague el pato es la niña. Vaya, pídale usted perdón a la niña en nombre de Juan. Y déjame con la niña. Leticita, ya aclaré dónde se originó todo. Ya sé dónde venía la cosa. Tu papá estaba castigando injustamente a tu hermanito. Y tu hermanito de rabia se Pero no desquitaba. estaba chiquito, ya estaba grande. Pero ¿cuál grande? Si eso viene desde los 5 años, ¿no es que su papá me dijo? Pero cuando él me castigaba, ella estaba grande. ¿Cuántos años tenía? Cuando yo nací, él tenía como 15, 16. No, quiero hablar con él. Juan, tu hermanita me está dando una explicación. Me dice que ya tú estabas grande entonces. Entonces nomás no la quiero. Pues que ¿quién se la está regalando? Nadie, no la Exacto. quiero. Y tú sabes por qué tiene ese sentimiento por tu papá. Entonces, ¿por qué la niña tiene que pagar? Porque a ella la quieren tanto. Usted sabe por qué, porque es inteligente y porque es linda. Usted también es linda. Dígame si usted es linda. No, Juan. Por eso yo Es me refiero. hombre. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas, Juan. Tú no eres No, yo soy linda. feo. Exacto, porque usted es hombre y el hombre es como el oso. Entre más feo, más hermoso. Ella Entonces, siempre llamando la atención a toda la porque familia, es mujer y es a toda la linda. gente. Porque es linda y porque es inteligente. Y usted no es linda. Usted me acaba de reconocer que Yo usted no es la voy como. a dejar. Es tu hermanita. Debiera sentirse orgulloso usted de tener una hermanita linda e inteligente. Pues no, no me siento orgulloso. Pero debía sentirse orgulloso. No quiero. ¿Quiere cambiar de parecer? No. Vea, hagamos un ensayo. Durante 30 segundos, nada más que 30 segundos, siéntase orgulloso de su hermanita, que es inteligente y que es linda. Después me cuenta cómo le pareció. Y voy a empezar a contar ya. 30 segundos. Siéntase orgulloso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. 25, 28, 29, 30. ¿Cómo se sintió en esos 30 segundos? Yo sé que es bonita Ahí. y la quiero, pero no más. Eso ya, eso es suficiente. Okay. Vea cómo 30 segundos fueron suficientes para que tu corazón expresara lo que siente. Eso es todo ya. No más. Ya te puedes ir a jugar o a hacer lo que estaba haciendo Juan. Yo le explico a la niña. Leticita, ya quedó todo arreglado. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo. Y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. ¿Qué quieres poner?
así como flores, como cuando está lloviendo, que están mojaditas y el pasto. Listo, muy lindo. Entonces coloque esas flores y lloviendo y el pasto húmedo. Y vete a jugar en el pasto húmedo. Y ahora que estás contenta allí jugando, ve a otro momento en el que te sentiste mal. No lo sé, pero nomás siento que cuando hay algo que repartir, siempre lo mío se lo quieren dar a alguien más. Como si, como ellos piensan que yo tengo todo, como que es suficiente para mí y que ya no me deben de dar más. Bueno, qué rico que los entiendes, qué bueno. Los entiendes, los comprendes y los aceptas, qué bueno. Sí, los acepto y sí los quiero. Exacto. Y ya tú entiendes cuál era la causa. Pero nomás no quiero sentir que que ellos sienten que yo no merezco las cosas. No, un momento, no confundamos amnesia con magnesia, que son dos cosas muy distintas. Amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Son dos cosas distintas. Una cosa es que ellos no le van a dar a usted nada en el sentido de que ellos consideran que usted ya lo tiene todo, que usted es bonita, que usted es inteligente. Eso es una cosa. Y la otra cosa es pensar que no le van a dar porque usted no lo merece. No, es todo lo contrario. Precisamente no le dan porque usted lo merece y ya lo tiene. Usted lo tiene por naturaleza, por nacimiento, inteligencia y belleza. Es todo lo contrario a lo que usted estaba pensando. Entonces retiramos ese sentimiento. Retirémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Así como el cielo. Ah, una belleza del cielo. Muy bonito. Ahora con algo tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Me siento incómoda, inconforme de siempre hacer lo que me dicen, siempre obligada a hacer lo que los demás dicen. Y no sé cómo decir no. Tengo como miedo de decir que no. Miremos qué puede suceder. Miremos diferentes alternativas. Supongamos que estás en la Edad Media y dijiste que no cuando no se debía. Entonces te acusan de bruja y te queman viva en una fogata. Pero usted no está en la Edad Media. Si estuviera en la época de la Inquisición y usted dijo que no
cuando no era debido, unos sacerdotes, en nombre de Dios, de Yahvé, Jehová, la torturan santamente, le rompen los huesos, le echan aceite caliente, todo en nombre de Yahvé. Pero usted no está en la Inquisición. Si estuviera en la vieja Cuba, en la época del inicio de la Revolución Cubana, y usted dijo que no, cuando no se debía, la ponen contra un paredón y un pelotón de fusilamiento dispara y usted queda llena de huequitos por todas partes. Pero usted no está allá. Si usted estuviera en la época de la Revolución Francesa y dijo que no, cuando no se debía, colocan su cabeza en una guillotina. La cuchilla cae, corta la cabeza y la cabeza rueda a un sexto o a un octavo, pero rueda. Y usted no está allá. Si usted estuviera en la época del Renacimiento y usted dijo que no, cuando no se debía, el pintor que iba a hacer un retrato con usted no lo hace, pero usted no está allá. Si usted estuviera en algunos estados de la Gran Unión donde aplican la silla eléctrica y usted dijo que no, cuando no se debía, la amarran a esa silla, la conectan al toma corriente hasta que usted te quede como un chicharrón, pero usted no está allá. Ahora sí, ¿qué puede suceder si usted dice no? Dos cosas. Es que si yo digo no, siempre, si no quería, siempre me iban a acusar con mi papá. Ah, si digo que no, me acusan con mi papá. ¿Y si dices que sí? No me acusan. ¿Quién te está chantajeando? Dime el nombre. ¿Juan o Julia? Juan, Julia, No, quiero hablar un Jesús. momento. No, quiero hablar con Julia. Okay. Julia, dame tu versión de eso que me acaba de explicar tu hermanita. ¿Ustedes por qué la manipulan? ¿Por qué le dan miedo diciéndole que le van a decir al papá? Porque si le digo, le va a pegar, la va a golpear. ¿Y qué es lo que que van a decir al papá? Que ella dijo que no, ¿qué? Que no quiere hacer caso, que es desobediente. Ay, es que ustedes le pueden dar órdenes a la niña. Pues sí. ¿Cómo que pues sí? Entonces, ¿cuántos papás y cuántas mamás tiene la niña? Es más uno, pero también nosotros la podemos mandar. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está la certificación legal? En el artículo 18 de la Constitución Penal Mexicana, muy claro, dice que para ejercer derechos de lesa humanidad tienen que presentar una prueba fehaciente escrita con sellos de la notaría quinta. ¿Dónde está eso? No necesitamos. ¿Ah, no lo necesitamos? Pues ojalá un abogado de Chetumal no se entere de eso, porque le aplican el 18 y se les cae el muerto. Todos tenemos que hacer caso, si no, le Ah, vamos a decir a mi papá que ya no hace caso. eso sí está mal. Yo veo que entonces el problema es de tu papá, no es de ustedes tampoco. Quiero hablar con él. Ramón, estaba hablando con tus hijos y parece que el problema viene de ti, no es de ellos. Tenemos aquí un abuso de autoridad y eso va contra el artículo 15, numeral 12 de la Ley de Protección a la Familia Mexicana. ¿Usted sabe de leyes? Más o menos. Más o menos, pues no sabía ese artículo y ese código. La Ley de Protección al Menor. Y ellos son menores de edad y usted lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Hablo con una abogada Ortiz de Chetumal. ¿No? Entonces le pide perdón a los hijos. Sí. Entonces pídale perdón a todos los hijos. Corrige eso de una vez.
Pero mi papá a mí no me pegaba, nomás ellos me metían el miedo. Pero es porque le pegaba a ellos. ¿Y a usted por qué no le pegaba? Yo ya entendí. A usted no le pegaba porque era bonita y era inteligente. Yo obediente. Ay, pero obediente, ¿de buena fe o por miedo? De buena fe. Ah, entonces imagínese, mayor razón para que ellos tuvieran celos. Pero yo sí les creía, yo sí les creía que él me iba a pegar y por eso yo accedí a todo lo que me decían porque me tenían amenazada con eso, pero nomás era para meterme miedo. Exacto, ya entendimos. ¿Todos los perdonas? Sí. Pues perdónales. A todos. Ya entendimos cuál es la causa. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Las aguas termales. Ah, una belleza. Entonces coloca aguas termales. Ahora con esas aguas termales en tu corazón y en tu mente, regresa a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sucede. Sucede que solamente me querían manipular. Y apenas se vino a dar cuenta de eso en este momento. No Eso se da uno en cuenta en el este primer momento, momento. pero lo estaba presintiendo. Ah, yo también lo presentí. Entonces perdonamos a esos zumbambicos. Sí. Perdonemos todos esos zumbambicos. Usted no tiene la culpa de que la naturaleza la haya hecho linda e inteligente. ¿O usted tiene la culpa? No, No, no. usted no tiene la culpa, eso es natural. Un don. Entonces, ahora que estás llena de amor, llena de aguas termales, ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal. No es que me sentí mal, pero tengo mucho coraje. Tengo o tenía. Usted me está hablando del pasado. Si es del pasado, tiene que decir tenía. Tenía mucho coraje. ¿Y por qué tenías coraje? Por todo lo que pasó. Ah, pues ya tú sabes que eso pasó. Porque no me podía desahogar, porque no podía ser yo, porque no podía expresarme. Eso era antes. Y así lo puede hacer. Porque no me dejaba ni siquiera llorar. Ya lo puede hacer. Vea. Septiembre es muy famoso en México. Y es muy famoso en México porque alguien se desahogó con un grito. Usted lo sabe. Ese grito se hizo muy famoso. Y fue en septiembre. Usted puede hacer lo mismo ahora. El grito de la independencia. El grito del desahogo. El grito de que inicias hoy una nueva vida. ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere gritar? ¡Viva Leticia! Me da vergüenza. ¿Me le entrega a mí la vergüenza? ¿La retiramos? ¿La vergüenza? Sí, Okay. para que pueda pegar el grito. Okay. Entonces yo retiro la vergüenza, ¿me dice cuándo? Ya, que se vaya. Vergüenza, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí. Viva Leticia. Diva Leticia. Ah, eso sí es bonito. Eso sí es bonito. Claro está que este no fue en septiembre, este fue en mayo, pero lo valemos igual. El grito de mayo. El grito de mayo se va a conocer. Que ya en México tenemos dos gritos muy importantes: el grito de septiembre y el grito de mayo.
Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración. Le va a dar un regalo, lo más hermoso, lo más lindo que usted se puede imaginar. Un día que en el Halloween yo me disfracé y me tomaron una foto. Me disfracé de Grito de Mayo. Si esa foto le gusta, le la regalo. Para gritar de ahora en adelante. Bueno. Listo, yo le regalo. Imagínate qué foto tan espectacular. Disfrazado de Grito de Mayo. Lleno de flores. No, yo sé que esa foto le iba a gustar, yo Oh, sabía. sí. Súper. Ahora que estás tan feliz, ahora que te sientes libre, busca profunda qué más quieres cambiar o retirar. Eso del dinero, no quiero tener como miedo al dinero. Pues miremos en qué momento se originó el miedo al dinero. Encuéntralo. No es miedo al dinero, es miedo a mi vida. Ah, entonces no era el dinero, era la vida. Ahora que ya sabes que no necesitas ese miedo, porque ya tienes una vida de felicidad por delante y también por detrás. Ahora que ya sabes que eres linda, que eres inteligente. Ahora que ya sabes que eres extrovertida, que puedes gritar viva Leticia cada que te provoque. ¿Quieres seguir conservando ese miedo o lo retiramos? No, Y retirarlo. una vez retiremos eso. Vámonos. Fuera. Ahora sí coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Dinero. No, tampoco exagere que usted no es gerente de banco. No, pero muchas monedas de oro. Es bonito. No sé qué decirte. No, más bien pidamos la opinión de Esperanza. Esperanza, ¿qué opinas de eso que está diciendo tu hija? ¿Cómo de qué ponemos? Sí. ¿Tú qué le aconsejas poner? Algo que no le puedan quitar a tu hija, porque es que las monedas de oro se las pueden quitar. Algo que ella no pierda, que sea permanente. Se me ocurre que puede colocar mucho amor. Eso nadie lo quita. Sí, mucho amor. Entonces coloca mucho amor. Mucho amor y honestidad. Perfecto. Ya eso no te lo quita nadie. Entonces coloca mucho, mucho amor. Y ahora con ese mucho amor, busca profunda qué más quieres cambiar o retirar. Aprovechando que vas a empezar vida nueva en pocos minutos. Bueno, eso de enfrentar a las personas, no sé si ya puedo enfrentar a las personas. Pues vamos allá. En tu pantalla mental proyecta que en ese momento estás dialogando, interlocutando, intercediendo o haciendo cualquier cosa con personas. Yo quiero darme cuenta cómo te sientes. Siento un poquito de miedo, creo que porque siempre sentí que fui atacada. Y eso ya pasó. Ahora miremos qué son las personas. Son preesqueletos forrados en piel. ¿Por qué preesqueletos? Porque dentro de 100 años usted sabe que todos van a ser esqueletos. O sea que son preesqueletos porque todavía les falta un tiempecito para eso.
Segundo, están forrados en piel. Tercero, tienen tripas por dentro. Cuarto, tienen 206 huesos en el esqueleto. Quinto, tienen mocos en la nariz, orina en la vejiga y caca en el colon. Creo que es porque me gritan. Y usted también acabó de gritar ahora el grito de mayo. O sea que ya quedamos empatados, quedamos nivelados. Entonces, ¿perdonamos esos gritones? Sí, porque como me intimidaban. Intimidaban, ¿sí ve qué bonito lo que usted acaba de decir? Entonces, perdona esos gritones. Y ahora vamos a imaginar que están en el Zócalo, van a celebrar lo que en México se llama el Grito de Mayo, y todos esos gritones, lógico, van a gritar con todos los pulmones, y usted también. Yo quiero ver cómo se siente. Ya López Obrador está mirando el reloj. Parece que en pocos segundos tienen que gritar el grito de mayo. Listo, ya López Obrador está bajando la mano indicando que pueden gritar. ¿Cómo te fue con los gritones? Están gritando, pero no más gritan. Exacto, eso es todo. Mi abuelo decía, perro que grita, perro que no muerde. Listo, entonces ahora que estás llena de amor y con toda esa confianza que estás sintiendo, vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Ya acabé con la lista. Voy a leer. Miedo a hablar, ya lo corregiste. Ahora sí, llegaba tarde a todo. ¿Llegaba o llego todavía? Pues no puedes estar llegando todavía porque estás aquí. Si estás hablando de cosas que pasaron, Mario Moreno muy claramente decía que tenemos que hablar en pasado. Era, estaba, llegaba, fue. Entonces, programa en tu pantalla mental cómo vas a llegar a partir de hoy. Recuerda que estás empezando vida nueva. Voy a llegar a buena hora. Exacto. Entonces vas a llegar a buena hora. Punto siguiente. Andaba en busca de afecto. Sí, andaba en busca de afecto porque como mi familia, mis hermanos y hermanas no me demostraban afecto. Exacto, y ya tú sabes por qué. ¿Estás listo? ¿Corregido ese punto? Siguiente. Sentía escalofrío cuando sentía que alguien me tenía envidia. Pues usted es una ídolo. Los fans, las fans, lógico, van a querer ser como usted, van a querer lo que usted ha logrado, en fin. O sea que ese escalofrío se va a tener que acostumbrar a él. Consígase un suéter, unas medias gruesas y se los pone. Es que la gente que me ha mirado me ha hecho mucho daño. ¿Cómo quién? A ver. Mi suegra, La mi suegra. ex suegra, ¿Cómo se llama? María. Quiero hablar con ella. Doña María, buenas tardes. ¿Usted fue la suegra de Leticia? Sí. ¿Qué opina usted de esa joven? No la quiero. Es que nadie se la está dando. ¿Y usted acaso es lesbiana? ¿Pero cómo le parecía como compañera de su hijo? No la quiero para mi hijo. ¿Por qué no, doña María? ¿Por qué no? Pues de alguna razón tiene que tener. No me cae bien. No le cae bien. ¿Ella le hizo algo a usted? Nada. O sea que eso lo tiene usted por premeditación injustificada. Ah, listo, doña María. No hay nada más que explicar.
premeditación injustificada. Déjeme con Leticia. Leticia, no hay nada que hacer. Tu suegra sufría de un síndrome que los psicólogos llaman premeditación injustificada. ¿La perdonamos por sufrir de esa rara enfermedad? Sí, porque eso, dijo, me maltrató mucho. Pero ya no. Ya eso pasó. Me causó mucho trauma. A ver, un trauma que te haya causado. No sé, como que me bloqueé. ¿Qué edad tenías más o menos? Cuando me casé con él tenía 24. 24. ¿Y él cómo se llama? Gerardo. Bien, quiero hablar con él. Gerardo, buenas tardes. Estoy aclarando algo que quiero entender. ¿Tú fuiste el consorte de Leticia? ¿Consorte? ¿Ves? El que con suerte, porque era linda e inteligente. Ella era la de la suerte conmigo. Y oiga, este, es que la suerte conmigo, bien feo como es usted, y le toca semejante belleza inteligente. El que tuvo suerte fue usted, por eso dicen que usted fue el consorte de Leticia, el consorte. Ajá. Bueno, no me haga reír. El hecho es que usted la logró coronar, usted se la logró conseguir. ¿Cómo le echó usted el cuento a esa belleza? Puras mentiras. ¿Con puras mentiras? Muy boba ella. Sí, bien boba. Pues muy bobita que le creyó esas mentiras. ¿Y qué mentira le dijiste? Contame. Que la quería, que me gustaba, que sabe qué tanto. Ah, no, el que le gustaba no era mentiras, eso era cierto. Me quiere meter cañas a mí de que se casó con ella sin que le gustara. Sí me gustaba, pero también le mentí. ¿Qué mentira le dijiste? Que la quería. Y es que es mentiras. Usted la quería, quería acostarse con ella, quería besarla, quería acariciarla, ¿o eso es mentiras? Sí, pero no tanto como se lo decía. Ah, bueno, pues en fin. Usted se lo decía 100% y la acariciaba 90%. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un término de porcentaje. Eso no vale la pena. Entonces ya aceptó que usted la quería y que le parecía bonita y que usted tuvo suerte. Bueno, la verdad sí, pero mi mamá siempre me decía que sabe cuánto de ella. Ah, hijo de mami. Hijo de mami. Como decía un amigo mío, hijo de la chingada. Entonces, ¿quieres que Leticia te perdone por haber sido hijo de la chingada? No sé. Bueno, ya por lo menos hay duda. El filósofo dijo, dudo, luego pienso. Pues, como ella quiera. Ya, yo sé que ella va a querer que sí. Déjame con ella. Leticia. Perdonar no es estar de acuerdo con el otro, no. Perdonar es sacar de este corazón, porque es de este, la rabia, el resentimiento, la impotencia, el frío, el temblor. ¿Lo perdonamos? Sí. Entonces perdonemos al hijo de la chingada, perdonémoslo. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Bueno, todavía siento de la envidia. De que mis hermanas me pellizcaban. Usted sabe cuál era la causa. Perdóneles todo eso de una vez a sus hermanos. Es lo que quiero perdonarlos. Usted hágale, pues ya que usted lo quiere, hágalo. Yo espero. Cuando lo haya perdonado completamente a sus zumbambicos hermanos suyos, me dice. Los perdono por ignorantes. Estamos de acuerdo, y por pellizcones. Tres perdonados. Vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Igual, mucho amor. Entonces, mucho amor. Ahora con ese ya mucho amor, ve profunda a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar. O que te haya dado escalofrío.
¿Encontraste algo? No, ya nomás me quiero llenar de mucha fortaleza. Eso sí es bonito. Entonces coloca mucha fortaleza por todos los poros, por todas partes. Ahora que está llena esa fortaleza, ¿qué hacemos con esos celos que antes tenías? ¿Los retiramos? Sí. Entonces con una escoba barre todos esos celos. Que quede bien limpio ese corazón. ¿Cómo quedó? Ahí voy. Que quede reluciente, bien bonito. Barre toda esa basura emocional que había ahí. ¿Listo? Listo. Ah, una belleza. Ahora que está reluciente, llena de amor, llena de paz, ¿cómo te sientes? Tranquila. ¿Lista entonces para comenzar desde ya el resto de tu vida esos 39 años que te faltan? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de flores, vegetación, montañas que tanto te gustan. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control amoroso de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar al 5, abres los ojos muy feliz, emocionadamente alegre. 1, te sientes ligera, te sientes liviana, como una pluma sevillana en primavera. 2, sigue regresando, muy feliz, muy contenta. 3, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que ya estás comenzando. 4, preparada que va a despertar la más feliz de las contentas, con ganas de reír, mucho reír. 5, despierta. ¿Ya me puedo levantar? Todavía no, porque tenemos el micrófono puesto y estamos Okay, grabando. okay. Y los fans están esperando que les diga cómo se siente. Muy bien. ¿Qué sensación tienes? Sensación de mucha tranquilidad. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a suspender ya el video. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura.
Es un grupo muy bonito que se ha formado. Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Y vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y en Dinamarca. Dinamarca. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052 984 214 14 92. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo.